¿Aló? Neco, ¿qué onda? Pues aquí bien, vos. Buena hora me llamaste, ¿verdad? Como que la oliste. No, qué bueno. Estoy con el Marín y el Robledo, vos. Sí. Pues qué bueno que me hablaste porque tengo un proyectito ahí del que te quiero hablar, man. Sí. En realidad es un proyecto, te va a gustar, sí. Va. Nos casaquemos más tarde, pues ahí te caigo. Dios. Lencho. Solo trance esos bobos, ¿no? Ya te oí, man. ¿Y ahora qué? Tengo una idea, man. Tal vez esto nos saca de apuros. Estamos jodidos siempre de ficha, man. Sí, todos. Va. Ya hace rato que ando ahí. Mira, ya perdí peso, man. Yo creo que tenemos que encontrar una forma de vivir del arte sin adelgazarnos tanto, man. Por lo menos yo. Mira cómo ando, man. ¿Qué onda, muchacha? Entonces... ¿De qué están hablando? Oílo. Es que le estaba diciendo a aquel que como estamos jodidos de pisto, podríamos encontrar un balance entre las dos realidades. Chita, arte, podemos hacer un colectivo. A mí se me ocurre que tenemos todos el talento para hacerlo, mano. ¿Y qué estás pensando? Mire, pues, aquel con su música, pues con la lírica, y yo con los talleres de murales. Mano. Hacemos. Ahí estamos. Oí esto. Ahí donde vas a hacer los murales. Ahí podemos cerrar la cuadra. ¿Me llegas? Sí, podemos cerrar las calles. Montamos un escenario. Hacemos un concierto grande de hip hop. Podemos hablar con el alcalde de San Juan Comalapa. Ahí podemos empezar el proyecto, muchacho. Órale. Perfecto. Y si lo hacemos aquí, después podemos ir a otros lugares. Esa con es otra la gente. Llevar a, ah, llevar sí. A toda la gente, muchacho. Hacemos itinerante. Ahí estamos, mira, sí, pues, eso es. Ya hacemos el trabajo una sola vez. Y ahí solo lo clonamos, lo llevamos a varias comunidades. Exacto. Y todos felices. Exacto, sí, a los sí. Artistas de este rollo. Por supuesto, ¿no? Llevamos más gente. Me parece, sí, me parece. Si con esta la hacemos, podemos seguir adelante. ¿Ah? Órale. ¿Qué te parece? Sí, ¿sale, vale? Excelente. Excelente. Órale, me llega. ¡Hala, qué bien! Ahí estamos. ¡Yeah!